terminando ya el mes de junio, hacer un pequeño recuento y un estado del arte respecto a la situación hídrica de nuestro país, considerando lo que ocurrió en el primer semestre. Lo primero es decir que hemos tenido un semestre bastante lluvioso. Comparado sí con el del año pasado, con eventos que fueron eventos que generaron menos daño en infraestructura y en las personas, y que han permitido reducir la brecha hídrica. Ese es el título general de la canción. Pero naturalmente, cuando enfrentamos una situación de sequía de 14 años ya, que se arrastra por 14 años a lo largo de todo nuestro territorio, en realidad tenemos que poner una mirada en el largo plazo y considerar esto como lo que nosotros creemos que es un año lluvioso. Y que, de acuerdo a lo que nos va a indicar la dirección meteorológica, respecto a los pronósticos del próximo trimestre, se viene asentando ya esto que se denomina el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que trae menor cantidad de precipitación. Buenas noticias entonces en términos de embalsamiento de agua, de reserva y también de acumulación de nieves. Hacer tres puntos al respecto. La sequía, que naturalmente está ahí presente y este ha sido un buen año, pero no significa que la sequía terminó. Tenemos que esperar también al mes de septiembre de manera de visualizar con mayor precisión cuáles van a ser los pronósticos y permitir tener una proyección más certera de lo que van a ser los deshielos y el uso entonces de la nieve acumulada durante lo que resta del año y en el próximo verano. Y recordar siempre que todavía tenemos 49 comunas a lo largo del país que tienen decretos de escasez vigente y que están entre las regiones de Atacama, de Coquimbo, Valparaíso, de la Metropolitana y también de Los Lagos. En general, un buen recuento hasta esta fecha. Tendremos que invitarlos de nuevo a que conversemos cuál va a ser la situación probablemente al cierre del mes de septiembre. Para prepararnos ahí ya para la temporada de riego y para el verano, sobre todo en las zonas centrales. Le voy a dar el paso ahora a. Sí. Metropolitana. ¿Qué se espera para el verano? Bueno, no sé si podemos volver, Raúl, al embalse El Yeso. El embalse El Yeso está a su plena capacidad. Dos cosas respecto de eso, respecto a la región metropolitana. El embalse El Yeso ahí está con mucho más almacenamiento que el año anterior y que lo histórico. 194 millones de metros cúbicos, dice ahí el embalse El Yeso, a lo que se agrega. Raúl, si puede avanzar para lo del tema de las nieves. También en la cordillera, ahí, en la cordillera Laguna Negra se mide y también la cantidad de nieve acumulada es abundante. Por lo tanto, muy buenas perspectivas en términos de la disponibilidad de agua para el abastecimiento de la población y no vemos ningún riesgo para el verano.